comptabilitzat l'incendi forestal del municipi alacantí de Beneixama, que des de dilluns ha cremat prop de 1.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar un centenar de persones. Què tal? Bona nit. València ha rendit avui honors a la Verge del Carmen en el dia de la seva festivitat amb missa i processó marinera. I la ciutat rebrà la coneguda humorista Paz Padilla, que aquest cap de setmana protagonitzarà la comèdia Desatades. El dia ens deixa més temes d'actualitat que els contem de seguida. Societat al dia, comencem. Investiguen si l'incendi de Beneixama ha sigut intencional. L'incendi forestal declarat dilluns en un barranc de difícil accés de la localitat alacantina s'ha donat per estabilitzat aquest matí després de cremar prop de 1.000 hectàrees. Fins a la zona s'ha desplaçat el president de la Generalitat, Ximo Puig. El foc torna a carnissar-se amb les muntanyes de la Comunitat Valenciana. Les flames cremaven des del dilluns una zona de barranc coneguda com la Solana del municipi alacantí de Beneixama. Aquest matí l'incendi es donava per estabilitzat, segons confirmava el president de la Generalitat, que ha visitat el lloc de comandament avançat que coordina les tasques d'extinció. Según me ha informado ya el director de la extinción, el incendio se da por estabilizado, lo cual es una magnífica noticia. Esperemos que esta tarde a las 6, que volverá a haber otra reunión, podamos avanzar ya en esta situación de extinción definitiva del incendio. Mitjans terrestres i aeris han lluitat contra un incendi forestal que ha obligat al desallotjament preventiu d'unes 84 persones d'habitatges disseminats en la zona i que aquest matí ja havia afectat prop de 1.000 hectàrees. Hay que decir que gracias a la prontitud en la respuesta, gracias a la coordinación, gracias al esfuerzo de todos, se ha conseguido parar un incendio que podía haber sido catastrófico, como el fue hace un cuarto de siglo en esta misma comarca. El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha informat que es treballa amb la possibilitat que l'incendi hagi pogut ser intencionat. Fulgencio ha explicat que en dies anteriors va haver-hi 4 incendis concatenats en el municipi alacantí de Villar i que això ha incidit no sol ser casualitat de la naturalesa. Hemos conseguido primero el gran objetivo, que era que no hubiera ninguna desgracia personal, que no hubiera ninguna pérdida tampoco cuantitativa desde las pertenencias de las personas. Las casas no han sido afectadas, las que tuvieron que ser desalojadas, y por tanto esperemos que en los próximos días se pueda volver a la normalidad. Les labors d'extinció continuen després que aquest matí l'incendi no presentara flama i els esforços s'hagin centrat en refrescar el terreny. Ximo Puig ha anunciat que després de l'extinció definitiva es posarà en marxa la taula post-incendi per accelerar la recuperació de la zona afectada. El concejal Sergi Campillo nega que ficarlo de número 2 a l'Ajuntament de València el posicione com a successor de Joan Ribó. Així ho ha dit el nou vicealcalde de València en l'entrevista que va concedir ahir a 7 Televalència i en la que va separar la institució del partit. En aquest sentit, Campillo va dir que Compromís té els mecanismes democràtics per a elegir els seus candidats i que tot té els seus temps. Yo creo que vivimos unos tiempos en los que las mayorías absolutas se han acabado. Esto es una realidad aquí y en el Estado, que también deberían de ponerse de acuerdo para gobernar. Y por lo tanto hay que acostumbrarse también a estas negociaciones entre diferentes para poder acordar un acuerdo de gobierno para 4 años. Uh-huh. Esto enseguida se pasa. Estas semanas van a quedar olvidadas seguramente en muy poco tiempo por parte de la ciudadanía. Yo entiendo la necesidad y también la exigencia por parte de los vecinos y vecinas de que nos pusiéramos de acuerdo. Es razonable, está muy bien que se tenga esa presión sobre los representantes públicos, pero es mejor llegar a un buen acuerdo, aunque tardemos, que no llegara a un mal acuerdo. L'oposició acusa Joan Ribó de llevar-los poder. Així ho han anunciat avui els líders dels partits del Partit Popular i de Ciudadanos a l'Ajuntament de València. Tots dos han assenyalat que l'alcalde elevarà una proposta al ple extraordinari de dijous per aprovar una limitació dels mitjans i recursos de l'oposició sense precedents. En la etapa del Partido Popular al gobierno nunca se ha limitado
a la oposición en las preguntas, en las mociones. Nunca se ha reducido o se ha tratado de forma dispar el personal de confianza y nunca se ha hecho un ejercicio de volcar todas las dedicaciones parciales en la oposición. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Y pensamos que es un atropello absoluto por parte del señor Ribó. Este Ribó pata negra, que es sectario, que impone su ley y aquí hay que hacer lo que él diga. Y por lo tanto está poniéndonos palos en la rueda a la oposición para que podamos trabajar. Nos ha recortado el número de asesores que podemos tener, los espacios en los que estamos, la verdad es que sencillamente son muy escasos. Els apartaments turístics són l'allotjament de moda i es representen el 55% de l'oferta de la Comunitat Valenciana. Encara que el nombre d'altes de vivendes legals augmenta a bon ritme, el veïnat encara es queixa de nombrosos allotjaments il·legals en zones turístiques com el Carmen o Russafa. Els apartaments turístics estan en auge. Aquest tipus d'allotjament representa el 55% de l'oferta allotjativa de la Comunitat Valenciana i no deixa de créixer. És un model allotjatiu que està creixent 30% a nivell europeu, que ha venit per quedar-se i que cada vegada els turistes lo demanden més. Des de Fevitur tenen clar els beneficis d'aquest tipus d'habitatges, el nombre d'altes dels quals s'ha incrementat en un 7% en l'últim any. És un model que és intrusiu, desestacionalitza l'oferta, descentralitza perquè ofrece les vivendes en toda la ciudad, en todo el año, porque desestacionaliza la oferta, no solo bloqueando las fechas de alta temporada, y es un turismo sostenible. La comunitat registra prop de 77.500 apartaments turístics, 3.500 dels quals s'han sumat en els últims 6 mesos, després d'una campanya de lluita contra l'intrusisme, i es preveu un creixement mínim del 10% per enguany. A cierre de 2018 havia 74.000, y a cierre de 30 del 6, que son los datos más cercanos que tenemos, estamos hablando de casi 77.500. O sea, estamos hablando que han incrementado 3.500 en lo que lleva de año. Y aún falta la temporada alta por llegar, con lo cual probablemente cerraremos el año con muchas más viviendas que el 2018. Hi ha estimacions d'algun observador que calcula que al voltant d'un 40% de l'habitatge pot estar fora de la reglamentació, però també vull dir-vos amb tota claredat que són xifres fluctuant, que és una lluita encara inacabada, que aquest és un fenomen global, el de l'economia submergida. A la ciutat de València, zones com el Carmen o Russafa aglutinen la major oferta d'aquests allotjaments, que estan en el punt de mira dels veïns, però que valoren els turistes. Los vecinos también se quejan de que hay un turismo muy, muy barato, y que están haciendo botellón, que compran sus cosas, la gastronomía no puede evolucionarse tanto porque el turismo es muy barato. Si son argumentos bien hechas y registrados, muy bien. Si son clandestino, donde meten a 5 personas en una habitación para sacar dinero, ya no cumple la normativa. Un hotel no lo sabría decir porque nunca me vine a Valencia a un hotel. Directamente me vine a un departamento. Hostal, pero no hostal de esos piratas, un hostal bueno. Muy bueno, mientras más alternativa mejor porque más personas vienen. Hay que atraer más turismo, pues. La nova llei de turisme, oci i hospitalitat ha multiplicat per 20 la quantia de les sancions per a lluitar contra l'intrusisme. La lluita contra l'intrusisme aplicant la llei, obrint expedients, cobrant multes, si és precís, òbviament, clar que sí, però també fent pedagogia i defendent el sector que majoritàriament és legal i fa les coses bé. Turisme, Comunitat Valenciana i Fevitur han posat en marxa una campanya de conscienciació sobre els avantatges de llogar habitatges turístics que estiguen regularitzats i complisquen amb la legalitat. Una dona de 60 anys mor ofegada en una piscina de Carlet. Els fets van ocórrer en una urbanització privada del municipi valencià. Dilluns de vesprada, la dona va ser atesa pels equips mèdics després de ser rescatada inconscient de la UIA, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Mariners i pescadors han celebrat a València la festivitat de la seva patrona, la Verge del Carmen, amb una missa de campanya en les drassanes del port, seguida d'una processó marinera. Mariners, pescadors i fidels han celebrat avui dimarts a València la festivitat de la seva patrona, la Verge del Carmen, amb una missa de campanya en les drassanes del port seguida d'una processó marinera. La plaça Juan Antonio Benlliure, transformada en altar, ha acollit la missa organitzada per la Comandància Naval de València en col·laboració amb la parròquia Santa Maria del Mar i la confraria Nostra Senyora del Carmen, on no han volgut faltar diverses autoritats polítiques, eclesiàstiques i navals. Seguidament, la imatge de la Verge ha sigut traslladada per mariners de l'Armada fins a un vaixell i una vegada allí s'ha celebrat una emotiva processó marinera. Tampoc ha faltat l'oració i l'ofrena als caiguts en la mar
i després d'ella, la imatge ha sigut traslladada de nou a la seva parròquia. Els actes en honor a la Verge del Carme continuaran al llarg de la setmana a molts ports marítims i confraries de pescadors del litoral valencià, que continuaran retrent homenatge a la patrona dels mariners. Seguimos hablando de tradiciones y lo hacemos con Javier Tarín, presidente de la Asociación Peña Taurina El Torico de Chiva. Buenas noches, Javier, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estáis de enhorabuena en Chiva porque vuestra fiesta fue declarada fiesta de interés turístico autonómico, la fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva. ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues por supuesto estamos encantados, ¿no? Muy contentos porque de una forma oficial se reconoce la importancia de lo que para nosotros es tan importante, una seña de identidad con mucha repercusión en el municipio en todos los sentidos. Y bueno, pues que la Generalitat nos haya dado este reconocimiento nos enorgullece. Un reconocimiento que no llega de un día para otro porque lleváis como 2 años trabajando, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo? Pues bueno, nosotros en primer lugar, por supuesto, pues nos informamos de qué es lo que teníamos que hacer para conseguir esta declaración, puesto que nosotros pensábamos que sí que éramos merecedores de ello. Y según lo que nos pide la Generalitat, hemos estado trabajando para confeccionar un dossier con informes de todo tipo. Y como estas cosas cuestan, ¿no? Pues al final sí que han sido 2 años, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Chiva cuenta con, bueno, ya ha puesto en marcha una ruta turístico-cultural del Torico de la Cuerda y también un centro de interpretación. ¿Cómo ha sido esta iniciativa y cómo está teniendo respuesta por parte de los aficionados o de los vecinos? Sí, bueno, fíjate, más que de los aficionados, de gente de todo tipo, ¿no? Porque tenemos visitas de gente de muchísimos sitios y de no solo aficionados a lo que es el mundo del toro, gente que se acerca a conocer lo que es la cultura de la fiesta del Torico de Chiva. Y bueno, pues muy bien, nosotros pues planteamos, sabíamos que nuestra fiesta era muy rica, entonces empezamos a investigar. Esto nos ha llevado a descubrir cosas que sabíamos pero que no conocíamos. Y bueno, pues con todo esto hemos organizado en un museo, un centro de interpretación, con la ayuda del cronista oficial, de personas profesionales del gremio no relacionadas que nos han podido ayudar mucho, y que no es un trabajo solamente de la Peña Taurina, siempre con el ayuntamiento detrás, y de una ruta que recorre el municipio, nos lleva a los lugares más emblemáticos, con la base del toro, pero bueno, como el toro está presente, el toro de cuerda en el pueblo, en cualquier rincón, pues podemos relacionar la iglesia o una torre árabe o un barrio antiguo con la fiesta. Vamos a hablar de la fiesta, por si alguien no la conoce. Hablaba yo al principio de tradición, porque se data de bueno, tiene 371 años de historia documentada, es decir, que puede ser de más atrás. Sí, de hecho los historiadores sí que nos retrotraen muchísimo más a la época precristiana, ¿no? Está relacionada la fiesta, no solamente lo que es el toro en sí, que también, sino todo lo que va alrededor relacionado con estos ritos íberos precristianos, y por eso pues es una fiesta importante, ¿no? Para poder destacarnos, aparte de lo que es el festejo y los días de fiesta en sí, para poder destacar todo lo que lleva alrededor. Cuéntanos un poco en qué consiste esa fiesta del Torico de la Cuerda y qué tradiciones tiene, porque yo sé que tiene unas tradiciones muy particulares que la hacen especial. Sí, bueno, pues fíjate, aparte del toro, pues es la única, bueno, no la única, ¿no? Pero de las poquitas Noche de Albaes que se cantan en castellano, pero para nosotros las Albaes son muy valencianas, las cantamos en castellano porque hablamos castellano, pero es una noche muy importante. Tenemos las torras que se han conservado gracias al toro, que es un baile que se hacía en la parte interior de la provincia de Valencia y ahora solamente se hace en Chiva, porque se ha conservado gracias a que se ha mantenido la fiesta del toro. Como esto podíamos seguir hablando, pero bueno, lo que es la fiesta del Torico, el toro lleva una protección en la cuerda que es nuestra badana, que es orgullo para nosotros, va adornada con cascabeles, con colores y demás, protege al toro, la función es proteger al toro sobre todo de cualquier tirón. Y a partir de ahí pues lo que hacemos es un recorrido por el pueblo, el toro se va llevando a las casas como ofrenda un poco a lo que es la casa y se va cortando cuerda a lo largo que va pasando el recorrido del toro para quitarle peso al toro y que el toro no sufra en ningún momento ningún tipo de cansancio más allá de lo que es el propio recorrido. Y bueno, pues los vamos cambiando para ir cambiando el recorrido porque pasamos por todo el pueblo. Y además una cuerda muy bonita y muy especial, ¿no? Tener esa cuerda de colores también. Sí, fíjate que es el origen de todas las cuerdas. Hoy en día se tintan muchísimas cuerdas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, de los poquitos pueblos que todavía hacemos toro de cuerda. Pero la cuerda que desde siempre se ha tintado ha sido la de Chiva, desde hace muchísimos años, y mira, pues es un orgullo, ¿no?
Hablamos de tradición, pero tenemos que hablar de impacto económico y un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia cifra en 12,7 millones de euros el impacto, que es una barbaridad, el sí. impacto económico del tórico de la cuerda y además 140 puestos de trabajo. Explícanos eso porque es muy importante, porque hay gente que con la tradición, la fiesta del toro, no le parece suficiente que siga adelante, pero igual con el impacto económico también se tiene que tener en cuenta. Sí, hombre, la verdad es que es importante, ¿no? Hoy en día la economía, pues todos vivimos gracias a la economía, ¿no? Sí, la verdad es que pensaba también lo mismo que antes, ¿no? Sabíamos que tenía un impacto importante, pero no sabíamos cuantificarlo. Entonces decidimos apostar por este trabajo, hablamos con la Universidad Politécnica de Valencia, que enseguida, pues la verdad es que le interesó, y ellos mismos también, de todos los datos que recabaron, pues se quedaron asombrados y dijeron, pues es una fiesta importantísima en cuanto al movimiento económico, y cuando ya vimos los datos finales nos asombró, porque uh-huh. sí que es, como tú dices, una cantidad importantísima, es casi prácticamente el presupuesto del municipio, y bueno, aunque el beneficio directo en Chivas es muchísimo menor, pero ya es una cantidad también, porque está rondando los 2,7 uh-huh. millones de euros. Es una fiesta, como te digo, que se vive durante todo el año y por prácticamente todo el pueblo, ¿no? Entonces el impacto es muy, muy grande. Javier también es presidente de la Federación Española de Toro de Cuerda. ¿Por cuántos municipios está formada? ¿Con qué finalidad nació? Pues bueno, fíjate que antiguamente, estoy hablando de miles de años, el toro de cuerda se ha celebrado en todo el arco mediterráneo, en muchísimos sitios, incluso en Valencia capital uh-huh. se celebraba. Pero ahora mismo quedamos muy poquitos, ¿no? Somos apenas 100 localidades que vivimos con mucha intensidad el festejo porque, como pasa en Chivas, tiene muchísima historia, muchísima tradición. Y bueno, pues al final, al calor de esta tradición, decidimos formar una entidad que es la Federación. Uh-huh. Todos los años hacemos un congreso nacional que se ha convertido en el evento taurino, yo creo, más importante, ¿no? Sí. Con miles y miles, este año hemos estado en Toledo, alrededor de 50.000 visitantes. Y bueno, muchísima importancia a la localidad y a lo que es el festejo. Y un poco también pues para cuidar lo que es en sí el toro de cuerda, ¿no? Y que también tiene una ruta por todos esos municipios que celebran toro de cuerda, una ruta sí. turística. Muchas de las localidades tienen un turismo ya importante, están hablando de Grazalema, Villar de Segura, uh-huh. Benavente, Amposta, Lodosa, bueno, localidades importantes en cuanto a turismo. Y bueno, pues al final decidimos crear una ruta turística para que, como hemos dicho antes, no solo el aficionado, sino cualquier persona que quiera acercarse a nuestras localidades, también lo haga a lo que es el toro, ¿no? A lo que es nuestra fiesta importante. Javier, pues si te parece, vamos a aprovechar este último minuto de entrevista para que digas cuándo es el tórico de cuerda de este año y si tiene alguna novedad, te invita a dar a la gente. Bueno, las fiestas en Chivas siempre son del 15 de agosto al 25, los días de toro de cuerda 17, 18 y 19 de forma tradicional. Está y siempre fijaos. Eso es fijo, caiga cuando caiga, y cerramos el día 25 con carreras de toro, vienen ganaderías de País Vasco, de Navarra, de Aragón, o sea, a nivel aficionado del toro es muy atractivo, cualquier persona, porque es el siempre lo digo, es el último reducto de festejo popular, porque cualquier persona puede participar, uh-huh. cada uno se puede tomar el miedo de la forma que quiera, y luego es una fiesta muy viva, porque las casas están abiertas, la gente pasa, siempre te invitan a comer, a, uh-huh. a beber, a lo que tú quieras, y bueno, hay una fiesta muy agradable para cualquier persona que quiera venir. Pues muchas gracias, Javier, que disfrutéis de esas fiestas y que sigáis cuidando la tradición del tórico de la cuerda de Chiva. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Valencia será la seu española de la próxima edició de l'Eurobàsquet femení. La FIBA Europa ha confirmat l'elecció de València com a única seu espanyola per a la pròxima edició de l'Eurobàsquet femení, que se celebrarà en 2021 a Espanya i França. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat la seva profunda satisfacció i ha dit que és una gran notícia per a la ciutat i per a l'esport valencià. Paz Padilla torna a València amb Desatades. La coneguda humorista puja dissabte i diumenge a l'escenari del Teatre Olímpia protagonitzant la comèdia Desatades, el nou espectacle teatral que dirigeix Félix Sabroso. Compta també amb les actrius Natalie Pinot i Esther Ribas i es construeix a partir d'escenes independents que posseixen totes un fons comú, la mentida i la bogeria que tinc totes les situacions de la vida actual. La mujer está loca. Tengo un love. Love no era amor. Fins ací tota l'actualitat d'avui. Es deixem ara en la informació de l'Horatge. Bona nit.